Miren naiz, arroatxepeako bizilaguna, eta inguru giroakin duten kezkak ekarri zian talde honetara. Talde honen gauza garrantzitsuena iruditu zaidela pasatu garela, hitzetatik ekintzetara. Me llamo Alejandro, mira, lo que más me preocupa, ¿qué es lo que dejo a mis nietos? Es falta de agua, o sea, como el hombre ha podido manejar la naturaleza produciendo cambios que a la larga nos están trayendo muchos problemas. Soy Luz, soy una mujer jubilada. Me preocupa que los recursos son limitados y sobre todo también me preocupa que quienes tienen el poder que no están haciendo lo posible por revertir esta situación. No conocía el término de ecoansiedad y poner palabra, una palabra a lo que yo he sentido, pues me ha venido muy bien. El curso te alienta y te hace ver que puedes ser partícipe de la solución a este problema. La OMS dijo que el 20% está en nuestras manos. Eso es un dato importantísimo. Gaur egun uste dut gure planeta egoera aitz larrian dagoela eta inflexio puntu batean gaudela. Gaude puntu batean hartu dezakegula zuzentzeko edo okertzeko norabidea eta gure eskutan dago hori. Me siento diferente. Esto ha sido un tema global, un tema donde se abarcaba todo. Y entonces eso a mí me dio pautas de ver distinto y distinto también las soluciones para hacerlo. Individualatik pausu txiki guztiak balio dute eta gero elkartuz, indar horrekin zumaina handiago diren gauza horiek aldatzeko indar egin behar da. Compartir la experiencia con gente joven es muy estimulante. Creo que aporta mucho a nivel individual. Yo animaría a la gente a que participase en esto. El participar representa algo instintivo, algo fuerte. Uste dut gure planetak etorkizuna dula, bestelaz ez dugu zer egitekorik eta gure eskuetan dago.